Ahí te va, yo no sabía cómo armar un show, pero la gente en los camiones me pedía de que no irías a una casa a hacer un showcito y yo pues, decía que no, pero luego decías, güey, ¿y si cobro los mismos 300 pesos que me gano en un día? Por una hora. Nomás por ese pinche ratito. Entonces, ¿pero qué voy a contar? Entonces yo me, ¿sabes qué hice, compadre? Compré CDs de comediantes en los la piratería. Que el norteño, que el costeño. No que... había muchas opciones aparte, ¿no? No, no, Polo Polo, Chichas. Ojo, Jorge Falcón. Ojo, Jorge. Y no para copiarte el show, sino para oír un chiste bueno y decir, me quedé acá. Y contarlo a tu manera, ¿verdad? También estás de acuerdo que esos contenidos que uno adquiría, pues tampoco eran la gran mamada, güey. Esos comediantes que acabo de mencionar eran chingonométricos, pero en los bares, en los eventos, en las producciones que salían en la piratería, era cualquier mamada comparado con su calidad. Claro, ¿verdad? Claro, claro. Ellos eran chingones. En YouTube no había tantas opciones. Bueno, total, güey. Ahí armé mi showcito como pude, puros chistes. También lo dividí en segmentos, como que, a ver, voy a hablar de un tema y luego me paso otro y otro. Pero todo estaba formado de chistes. Chiste. Bueno, pues total. Ahí anduve haciendo mis chingaderías sin sonido. A cobrado barato y sin sonido, a puro grito, a pura capelita. Y luego, Madre, cabrón. Sí, y show Ramones, güey. En colonias así, humildes, pues show es sencillo, pues para colonias sencillas, ¿no? ¿Cuánto cobrabas cuando empezaste? 300, luego le subí a 400. Ajá. O sea, ya te das una hora. Sí, luego le subí a 600. Ya cuando vi que se podía cobrar más, porque ya me empezaba a informar cómo estaba la onda de los shows, que había de 1,500, de 2,000, de 5,000, de 20,000, yo dije, ay, güey, pues cómo está el pedo. Pues había que llevar sonido. Yo no tenía para comprarme un sonido, pero un amigo tenía, porque tenía show infantil. Entonces yo le dije, oye, güey, ¿cómo ves si me cobras, me prestas tu sonido? O sea, cuando no lo necesites. Entonces me hablaba gente. Me decía, disculpe, tendría el sábado a las 5. Entonces yo no tenía que checar si yo tenía disponibilidad. Tenía que checar la disponibilidad del sonido. Claro, güey. Sí, claro. La agenda del sonido. Y yo me decía, lo interesante, güey. Dije, permítame. Déjame ver la agenda. Y le marcaba al otro culero, Eric, ¿qué onda, güey? ¿Tienes show? Charlie, a las 7 te lo puedo soltar, güey. Tendría que verte en punto medio porque yo vengo de no sé dónde. O sea, buen pedo el vato te lo prestaba. Sí, buen pedo. Había un pago, pero pues, si él quiere, no se mete en pedo si no me lo presta. Y con otro compa, igual, a Armando Delgado también tenía una bocinita para sus pachangas. Ese güey nada más lo usaba para las pachangas. Y así era el paro, güey.